Mañana. Mañana. Pobrecito espada. Permiso. Quería saber si leíste mi carta. ¿Y? Camila, quiero decirte que estuve pensando... pensando en lo que nos pasó, en lo nuestro. Hasta soñé con Nano muerto. Yo sé que Nano lo sabemos los dos, pero... Y bueno, sería una buena ocasión para presentarte a la gente del Centro de Rehabilitación Animal. ¿Puedo pasar? No, es que quiero explicarte una cosa de los pingüinos. ¿Qué es? Ahora estoy hablando yo con mi hermana. Así que mejor deja lo de los pingüinitos para mañana, ¿sí? Tienen todo el viaje para conversar. ¿Para esto me pediste que me quedara acá? ¿Sabías que iba a venir? Perdón, no tenía la luz. Camila, yo tengo una pregunta. No importa si no me la quieres contestar. ¿Estás enamorada de Nano? Tienes suerte. Manuel es un tipo muy bueno, pero nunca dejará a Rosario. Si yo estoy enamorada de él, no. En realidad no sé. Nunca tuvo un gesto de afecto conmigo. No entiendo. Si yo tuve un gesto con él, no. Es que a mí me cuesta demostrar lo que siento. Siempre termino destruyendo lo que más quiero. Yo no quiero seguir hablando. Siempre termino destruyendo lo que más quiero. Yo no quiero seguir hablando. No quiero. No te asustes. No nos quedamos hablando toda la noche. Acabo de entrar. Those feelings go away to take away.
Manuel. Sí. ¿Lo viste al doctor Dimitri? No, jamás he oído hablar de él. Bueno, está bien. Avisa la entrada y cuando llegue le digan que estoy aquí. ¿Eh? Sí, de paso aprovecho para avisarte que hay un problema en la toma de agua de la pileta de Orca. Está bien, yo me hago cargo. Bueno, gracias, Gabriel. No sé qué me pasó, me desvanecí. Belén me salvó la vida, no te enojes. No te engañamos, no te enojes, por favor, no te engañamos. Ni Belén ni yo, no te engañamos. No sé qué me pasó, y Belén me salvó la vida, nada más. No te enojes, no, por favor, te pido que no te vayas. Estoy en su crédito, no te vayas. No te...